¿Cómo se llama esta madre? Mega SG. ¿Y para qué es? Es este, pues para los juegos de Genesis, güey. Pues ya tiene conexión HDMI, güey. Se ve más chido. Se ve más chido. Haz de cuenta que es un clon de hardware, no de software. Mm. Porque muchos de los que te venden, pues, una madre emulando el software. Este es mula del hardware, es FPGA. Esa es la amiga. ¿Qué es esto, Dani? Esta es una amiga, CD32. ¿Y este qué madre, qué hace o qué? Pues son juegos de 32 bits. ¿Cómo le abres esta tapadera? Le levantas nomás. Le levantas nomás. Ya viene modificado para que cargue juegos de una tarjeta SD acá. Acá. O sea, esto no es así original. Eso originalmente no, se lo agregaron. Ah, con razón se veía así diferente. Sí, güey. ¿Este qué es, Dani? Del CDI. ¿Y ese madre qué es? Salió, ¿3D o maquinita? 2D, güey, de la época del Super, güey. ¿Y este es raro también, el control? Sí, güey, son difíciles de ver los controles. Control de Dreamcast, ¿verdad? ¿Eh? Dark Souls. Dark Souls. Sega Nomad. ¿Ese también es raro? Algo. ¿Está sucia la pantalla? ¿Está de sucia, huellas o qué? Sí, güey, hace falta una limpiadilla. Esta es mica, ¿no? ¿Será mica? Es como mica de la de Game Boy, ¿no? Creo que sí, güey. Se puede cambiar, me imagino. Sí, lo van a dar lavadilla después. Y este se le pone literal los juegos de Genesis, sí, arriba, los cartuchotes, ¿ah? ¿Eh? Así es. Esta madre también es difícil. ¿Es de Pioneer? ¿Pioneer? Pioneer, sí. Para juegos. ¿Y corre qué esa madre? ¿Qué corre? Genesis y Turbo Graphics, si tienes el módulo correcto. Está ahí mamalona. Está bien, sí, también mostróte, güey. Dice, ¿en dólares cuánto anda esta? Como en $1,000, güey, yo lo consigo. $1,000? Sí, tengo varias chacharas. ¿Este qué es, Dani? Un Saturno japonés. ¿Y este qué tiene diferente o qué? ¿El color? Pues, que es gris, güey. ¿Nada más? Y pues, si lo puedes modificar, güey, para que agarre juegos. ¿Este ya está modificado? No, este no, güey, pero es fácil de modificar, güey. Sí. ¿Y este? Es un flashcard de Genesis. Nomás le metes una memoria, una micro y ya. Simón, así es. Muestra, ¿qué es esa madre? Game Gear. ¿Y por qué se ve así de este color? Que es japonés. ¿Y qué tiene de diferente este Game Gear? HDMI, lo modifiqué. Mandé modificar con HDMI. Tiene HDMI y la pantalla también se modificó. También tiene pantalla, le reemplazaron la pantalla. ¿LCD? LCD, sí, pero más de otra marca, pues. Que la original se, ya ves, se vea como borrosa. Marca McWell, si los buscas en eBay, ahí los hallas. ¿Cuánto vale así en dólares esta mamada? Pues ya modificado así, yo creo que anda valiendo unos $250. Ya suma. Algo junto. ¿Estaba es inspirado? Es el Genesis Mini, güey. Es USB, si te fijas. Venía con el Genesis Mini. ¿Y todas estas conexiones de esta madre que costó $1,000? ¿Por qué están así? ¿O este nomás es de audio? Nomás es de compuesto, güey. Video compuesto. Esto es para los lentes 3D. Este de acá. ¿Cómo dices que se llama esta cosa? Laser Active. The Pioneer. ¿The Pioneer? Uh-huh. ¿Esta madre qué es, Dani? ¿Qué esta pantalla. Okay. Es mi pantalla que compré que no pude estrenar. ¿Y cuánto es esta? 70 pulgadas. ¿Y este? Un Play 3 madreado. La venden todavía, güey, en Amazon si la buscas. ¿Cuánto anda esta? $100, güey. ¿Y es la oficial? Este, la conectas y tiene juegos, es en verdad como juego y consola, güey. Ah, ya. Dos en uno, güey. Y sí, si es la oficial, entonces, de Neo Geo. Sí, güey. Ajalas. ¿Y también ese control de 64? El control de 64 de Hyperkin y inalámbrico. Ah, perro. A ver. Esas madres sí son raras, güey. Todavía las hallas en internet, güey. ¿Y este? Juego de Metroid. Samus Returns. Flashcard de Atari 5200. Ah, también para meterle ya directo a los juegos. Sí, güey. Y flashcard para el ColecoVision. ¿Puro flashcards? Sí, bueno, pues me pongo a coleccionar toda la puta biblioteca de juegos y nunca acabo. Juego de Famicom de tenis. Game Boy Color modificado con luz, uh-huh. Y no trae pilas. No trae pilas. No. Una BMW, güey. BMW. Modificada. ¿También modificada? Brilla, güey. Ah, cabrón, ¿brilla? Sí, güey. Porque ya ves que la original no tiene luz, güey. No tiene luz. Sí, se lo compró un güey de Grecia. No mames. ¿Serio, güey? Te explico. Para que agarre juegos de... Porque hubo unos juegos de 32X, pero que eran de disco. Uh-huh. Pero no los agarra el flashcard. Entonces tienes que conectarlo del lado del CD. Con uh-huh. Esta madre y agarra los juegos CD. Disco duro. ¿Este dijiste que es para qué? ¿Para qué consola? Para el Genesis. Ah, para darse cuenta que el flashcard carga los juegos...
de 32X, pero cuando lo conectas en el normal. Uh-huh. Pues si quieres cerrar los juegos de 32X que salieron en disco, lo tienes que conectar del lado donde se conectaba el Sega CD. Ah, ya. Ese es el Mario de... El que, Mario Circuit, ¿verdad? Para Mario, la Switch, ¿verdad? Sí, güey. Que es literal un carrito, ¿ah? ¿Eh? Sí, y nomás tienes la pinche cámara y lo controlas con la Switch, ¿ah? ¿Eh? Sí, güey. Este te digo que lo vi en Walmart en 358 pesos, güey. Ese es volante de Sega Saturno original. Sí, güey. Y ese sí el color, güey. Es como japonés, güey. Verde militar, ¿ah? ¿Eh? No, es gris, pero ya sé, como hizo descolorido. Pues sí, ya funciona, güey. Oh, ya, ya. Sí, güey. A ver, ahorita vemos la diferencia. Esta es la portátil de Neo Geo. Sí, güey. ¿Y esta se carga o tiene que estar enchufado? Tiene que estar enchufado. Oh, ya. Sí, güey. ¿Y tienes otra más? La de más. Sega, güey. Ah, ya. Ah, cabrón. No, pues, ¿te acuerdas, no, cuando lo jugamos en casa de mi tía? Sí, sí, sí. Es que pensé que era la de Neo Geo. No. ¿Tienes también esta Cibo, Dani? Sí, tengo una Cibo. Y la tienes completa, me imagino. Pues con dos controles, güey. Dice que se puede hackear, güey, pues es un pedo, güey. Y esta, si ya venía con los juegos instalados, pues ya chingaste, pues, ¿no? Pues venía como con 4 o 5, güey. Pero tiene para ranura SD, güey, pero no se puede hackear tan fácil, güey. Tienes que abrirlo y soldar unos cables, güey. Y esa no tiene HDMI, ¿verdad? Nada más compuesto. Nada más compuesto. No mames. La que daba Chabelo, ¿ah? ¿Eh? La que daba Chabelo, sí, güey. La Cibo. Sí, el Resident 4, güey. El Resident 4, ah, no lo trae. No lo trae. Pues se puede hackear, güey. Voy a investigar después, güey, cómo hackear esta madre, güey. ¿Y esa en dólares ahorita sí está cotizada? Pues la compras en Gringolandia, sí, güey. Porque la das de cuenta que muchos güeyes se las llevaban de México a Gringolandia a revenderlas allá. Pero esta la compré en Mercado Libre, güey. Me costó como 1,000 pesos. Órale. Sí, güey. Y los controles como en 300, ¿no? Como en 300 los controles. Venía con un... ¿Qué tienes aquí, Dani? ¿Juegos de Switch tirados? Las cajas, güey. ¿Las puras cajas, güey? ¿Tiradas? Ese de es madre, güey. ¿Qué es el de Yoshi? Ese está chido, ¿no? El de Yoshi. No lo jugaste. Es como el de Yoshi Wally, ¿no? Wally World. Pero este es le cambiaron el nombre, pues. Este juego también está chido, el de... Pokémon. También salió para la Switch, ¿verdad? Sí, güey. Nada más no incluía esta carta, ¿eh? De la carta Amiibo de Mewtwo. Sí, man. ¿Qué es este, el Resident? Es Amiibo 3. Este sí lo jugué. Dices que es... Link's Awakening. ¿Qué más tienes por acá? Pues puros de acá, juegos. Tienes sellados también, ¿verdad? Sí, este de The Last of Us sellado. Es que le regalaron un Play 4, pero que no le llamaba la atención, güey. Pues no sé si revenderlo, porque lo compré digital, ya lo tengo digital también. No, a lo mejor lo revendo, voy a debatirlo, no sé, tal vez, pero... No, eso no ni lo jugué. ¿Astral Chain? ¿Este de qué es? Pues sabe, dicen que estaba chido, güey. Tengo un chingo de juegos que no he jugado, güey, pero... Es de Sega este, el otro es de Arc Systems, de los que hacen Guilty Gear. Que este que no corría muy chido, ¿verdad? En la Switch, como que iba más lento los cuadros, ¿ah? ¿Eh? Algo así. Simón. ¿Qué nomás tienes el de Paper Mario? Origami King. Este sí es Aventuras, ¿verdad? ¿O es RPG Aventuras? Este sí fue RPG Aventuras. Y este es el 3. El 3, ¿ah? ¿Eh? Este es el que usas cooperativo, ¿no? Con dos monos, ¿no? Creo que sí. No, el tema es que no tengo ni tiempo de jugar, pero no me puse a comprarlo, pendejo.